las imágenes. Así que empecemos con el problema 2, ¿ya? De una ecuación diferencial, según lo que veo es abrir separable. Entonces, coloquemos aquí una vez. Este sería de práctico 2, ¿no? ¿O cómo es? ¿Sí? Ya. Práctico 1, parte 2. Muy bien, entonces aquí tenemos esta ecuación diferencial. E' menos 2y. Aquí tengo una c y t y g, ¿no? Eso es cotangente, ¿ok? Cotangente de x igual a 0. Y luego, aquí me dan pi medio, bueno, y igual a pi medio debe ser igual a 2, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, yo aquí tengo una ecuación diferencial, ¿no? Que es de primer orden y de primer grado, ¿ya? Entonces, al conseguir la solución, que va a estar obviamente en términos de x, y igual a algo que dependa de x, entonces cuando yo tenga esa solución, por supuesto que tiene que tener constantes, ¿no? Porque lo que yo encuentro después de integrar es una solución general, ¿no? Entonces, esto de acá, que es una condición inicial, aquí le colocamos, si quieren, condición inicial. Inicial. ¿Ya? Eso lo que hace es, bueno, pues es un dato más para que yo encuentre una constante, ¿no? Y en base a eso ya consiga la solución particular. ¿Ok? Entonces, si tengo un dato más, ya puedo conseguir la solución particular. ¿Ok? Entonces, enseguida vamos a verlo. Entonces, esta ecuación diferencial, tal cual la vemos, si es que yo puedo expresarlo de esta forma, ¿ya? Como un cociente, ya sea aquí una función que dependa únicamente de x y aquí una función que dependa únicamente de y. Si yo puedo separar en dos funciones, así como ustedes la están viendo, entonces yo tengo una ecuación diferencial que es esa variable separable, ¿no? Entonces lo que yo tengo acá es simplemente lo siguiente. Tengo y' menos 2y cotangente de x, ¿no? Y esto lleva a 0. Entonces primero vamos a trabajar con esto. Para eso vamos a despejar y, ¿ok? Entonces y' es igual a 2y por la cotangente de x, ¿no? Entonces ahora es recomendable, en este caso, expresar esa derivada como un cociente, ¿no? O sea, de forma diferencial, que sería dy de x. Esto es igual a 2y cotangente de x, ¿no? Entonces, una vez yo ya pase al otro miembro, ese diferencial de x, me va a quedar algo así, ¿no? Y, y aquí cotangente de x, diferencial de x, ¿no? Entonces, tal cual, así como está, yo no puedo integrar porque aquí tengo una variable, ¿no? Tengo otra variable que es distinta a esta de aquí, a la x. Entonces, lo que me está estorbando aquí es esta y. Por lo tanto, voy a dividir todo entre y. Voy a deshacerme de esa y porque es una función igual, ¿no? Esta puede ser una función, ¿ya? En las cuales yo estoy expresando esto como un producto de funciones, ¿no? Esta es una función de x y esta es una función de y. Entonces, cuando se puede hacer eso, o sea, se pueden separar variables, entonces se ocupa, bueno, pues estamos en una ecuación diferencial que esa variable es separable, ¿no? Como su mismo nombre lo indica. Por lo tanto, dividiendo todo entre y me va a quedar así, ¿no? De y sobre y. Aquí 2y entre y, y aquí cotangente de x diferencial de x. Se va esta y con esto y me queda simplemente esto. Ahora sí, ¿no? Entonces ya tengo, un momento, aquí voy a colocar la x y aquí diferencial de x y aquí lo. Ahora sí, ya tengo ahora esas funciones con su respectivo diferencial, ¿no? Aquí tengo y y aquí tengo la x, ¿no? Con su respectivo diferencial de x. Entonces ahora sí es hora de integrar, ¿no? Entonces integramos ambos miembros. La integral en esta parte me da el logaritmo natural de y. Y aquí sería 2 por, ¿cuál sería la integral de cotangente de x? Pues eso es el logaritmo natural, correcto,
del seno de x, ¿no? Y ahora sí viene lo interesante. Si yo tengo logaritmos a ambos miembros, es recomendable colocar aquí la constante como un logaritmo también. Así que aquí le voy a colocar más logaritmo natural de seno, que igual sigue siendo una constante. Muy bien. Entonces, tengo aquí este suma. Voy a colocarlo como debería ser, un momento. De hecho, hasta aquí, básicamente ya acabé, ¿no? La primera parte. Me faltaría esto de aquí. Pero lo recomendable es ordenarlo, ¿no? Así que me queda de esta forma. El logaritmo natural sería del seno al cuadrado de x. Este 2 pasa al exponente del argumento del logaritmo. Y aquí tendría más logaritmo natural de seno. Muy bien. Entonces, ahora lo que hacemos es simplemente trabajar ya con esa suma de logaritmo. Entonces, aquí vamos a borrar y ustedes simplemente deben recordar, ¿no?, las propiedades del logaritmo. Tengo, por ejemplo, el logaritmo de a más el logaritmo de b, esto es igual al logaritmo natural de a por b, ¿no? ¿Correcto? Y pasa algo similar en la diferencia. En vez de un producto es una división, ¿no? Listo. Entonces aquí yo tengo el logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de c por el seno de, bueno, seno al cuadrado de x, ¿no? Ahí está. Este es un producto. Bien, entonces como tengo logaritmos ambos miembros, puedo aplicar el antilogaritmo, ¿no? En donde esa ecuación se cumple si y solo si los exponentes son iguales, ¿no? Si es que yo tengo que y es igual a c por el seno al cuadrado de x. Se cumple bajo esta condición. Yo, si quiere, hágalo a la antigua, no se va este con este y me queda esto, ¿no? ¿Ya? Como el PCA, ¿no? Entonces, esta sería la solución a esa ecuación diferencial, pero esta simplemente es la solución general. ¿Ok? Colocamos aquí solución general. Ahora, con esa condición inicial, que si mal no recuerdo es y evaluado en pi medios igual a 2, ¿ya? Entonces yo simplemente debo evaluarlo, ¿no? Donde yo tenga x, debo colocar pi medio, ¿no? Y donde tenga y, debo colocar 2. Eso es lo que significa esto. Entonces aquí tengo 2, y aquí sería c por el seno al cuadrado de pi medios. Entonces aquí me sale que, bueno, seno de pi medio es 1, 1 al cuadrado es 1, sigue siendo 1 esto. Por lo tanto, la constante que me faltaba encontrar vale 2. C es igual a 2. Finalmente ya hemos encontrado esa constante, así que podemos decir que es igual a 2 veces el seno al cuadrado de x es la solución particular. Obviamente para esta condición, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta aquí se entendió todo esto o hay dudas? ¿Todo bien? Pablo, ¿puedes volver a explicar desde dónde aplicaste la condición inicial, por favor? ¿Aquí? Sí. Sí, por favor. Ok. Entonces, ya tengo aquí la solución general, ¿no? Con esto. Ahora, para aplicar esta condición inicial, lo único que hago es lo siguiente. Pues donde yo tengo la x, ¿ya? Lo reemplazo por lo que está dentro del paréntesis. Y donde tengo y, lo reemplazo por esto, ¿no? Entonces, eso fue lo único que hice acá, ¿no? Aquí puse el 2 y donde estaba la x puse el primero, ¿no? Y luego así como se despeja la constante. No sé si ahora te despeje tu duda. Sí, muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, espero que hasta aquí no haya más preguntas. Vamos con el siguiente. Obviamente que hay muchas formas de expresar una ecuación diferencial, ¿no? Por ejemplo, la forma en la cual yo les expliqué era esta, ¿no? F de x y y. Esta es una ecuación diferencial también. Obviamente, igual puedo expresarlo de esta forma, ¿no? F de x y y como diferencial de x más g de x y y
diferencial de y, esta igual es una ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, hay muchas formas de expresar una ecuación diferencial y no siempre lo van a encontrar así, ¿no? Como coloqué aquí, como está aquí, digamos. De hecho, no siempre x es la variable independiente. Puede ser que y sea la variable independiente, ¿no? Así que mucho cuidado. Muchas veces van a ocupar este cociente o también al revés, ¿no? ¿Ya? Entonces esto puede servir para problemas posteriores. Entonces vamos con el ejemplo número 4, ¿ya? El ejemplo número 4 de la misma parte. Tengo x, aquí sería y a la sexta más 1. Diferencial de x más y al cuadrado, x a la cuarta más 1, diferencial de y. Y esto igual a 0. Entonces aquí tengo una condición inicial, me dice que y evaluado en 0 debe darme 1, ¿no? Y listo, entonces ahora estoy en esta parte, ¿no? Tengo esa expresión. Por lo tanto, para que esta ecuación diferencial sea a variable separable, debe escribirse de esta forma, ¿no? Como un producto de funciones de x y de y. Por ejemplo, f que dependa únicamente de x, g que dependa únicamente de y. Y otra función, por ejemplo, pongámosle a ver, u que dependa solamente de x y b que dependa solamente de y. Si yo puedo expresar de esta forma esa ecuación diferencial, entonces estoy en presencia de una ecuación diferencial que es a variable separable. ¿Ok? Si es que no puedo colocar así como un producto de funciones únicamente de una variable, entonces no es a variable separable. En este caso, aquí tengo f de x, aquí tengo g de y, aquí tengo b que depende de y, y aquí tengo únicamente u que depende de x. O sea que es una ecuación diferencial a variable separable, ¿no? ¿Ok? Entonces, si hacemos un contraejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera x por y a la sexta más 1, aquí diferencial de x más y por x al cuadrado, y aquí x más y a la cuarta más 1, diferencial de y? Y yo no puedo expresar así como un producto de funciones que dependa solamente de una variable, ¿no? En este caso no puedo, ¿ya? Porque no puedo factorizar y de acá y de aquí no puedo factorizar o x o y, ¿no? Entonces, siempre que no pueda factorizarlo, entonces no es una ecuación a variable separable, ¿ya? Entonces, eso sí, simplemente era como un pequeño ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, como ya sé que es a variable separable, bueno, entonces lo único que hago es expresarlo de esta forma. Si quieren, partiendo de esto, voy a colocar simplemente, o sea, quiero que aquí, acompañando al diferencial de x, esté una función que dependa únicamente de x y aquí otra función que dependa únicamente de y. Y para eso lo que se hace, pues, es dividir, ¿no? Entonces aquí vamos a dividir toda esta expresión entre aquellos factores que nos estén molestando, ¿no? Por ejemplo, aquí, este de aquí sobra, ¿no? Entonces vamos a dividirlo entre g de y, y en la parte del diferencial de y, esta función que depende de x es la que sobra, ¿no? Por lo tanto, dividimos entre todo esto de acá, ¿no? Esto, por si acaso, es un producto, ¿no? Entonces, tengo lo siguiente, acá f de x por g de y entre g de y por u de x, ¿no? Diferencial de x más u de x por b de y, todo esto sobre g de y por u de x, ¿no? Igual a 0. Se va entonces la x, que era lo que me estaba estorbando, y me queda únicamente una función de x con el diferencial de x y una función de y con el diferencial de y, ¿no? O sea que ahora sí se puede integrar, ¿no? Entonces a eso es lo que queremos llegar. Por lo tanto, aquí voy a copiar otra vez lo que, bueno, esa ecuación diferencial sería x, todo lo demás, y al cuadrado, x a cuarta más 1, diferencial de y igual a 0. Para todo esto yo les pregunto, ¿entre qué tengo que dividirlo? ¿Alguien me dice?
Claro, o sea, bueno, sería multiplicarlo para que la ley sea inversa, pero como yo estoy dividiendo, sería entonces ya la sexta más uno entre esto, y aquí tengo que dividir entre también x a la cuarta más uno, ¿no? Que es lo que me está molestando. Así que todo eso lo voy a pasar a dividir y me va a quedar algo así, ¿ya? Vamos a copiarlo por acá. Y bueno. Momentito, a ver. Ya, entonces se va este con este y se va este con este otro. Por lo tanto, me queda X, a ver. Y me queda X entre X a la cuarta más 1, diferencial de X arriba. Más se va este con este y me queda y al cuadrado y a la sexta más 1, ¿no? Diferencial de y igual a 0. Entonces ya llegué a algo un poco más fácil y esto ya se puede integrar, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Porque tengo ahí acompañando a los diferenciales funciones únicamente de una variable, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, a ver, ¿cómo quedaría esto si integramos? Ahí, ¿no? Y también, ustedes ya saben que la integral de una función que es cero, si quieren aquí póngale un diferencial cualquiera, ¿ya? Esto me va a dar siempre una constante, ¿no? Ya. Pero aquí el problema. ¿Cómo integramos esto? A ver. Potencia par, le estoy sumando el 1, potencia par, le estoy sumando el 1. Eso me trae un recuerdo, ¿no? Ustedes saben muy bien que la integral, ya, vamos a colocar aquí, la integral, vamos a colocar con u, ¿ya? De 1 sobre u al cuadrado más a al cuadrado, eso es igual a 1 entre a por el arco tangente de u sobre a, ¿no? ¿Eh? Correcto. Y aquí le van a colocar más c. Pero bueno, como aquí ya tengo la constante, no hace falta colocar otro más. Bien. Entonces, a ver, veamos qué hacemos. Tengo ahí potencia par. ¿Qué pasaría si x al cuadrado es u? ¿No? Para esta integral. Hagámoslo por separado, ¿ya? Vamos aquí, a ver. Vamos a esta integral. X a la cuarta. Más 1 diferencial de x, ¿no? Entonces aquí me va a quedar, bueno, haciendo este cambio de variable, ¿ya? Para que me quede como esto. Entonces, al diferenciar me va a quedar aquí 2x diferencial de x igual a diferencial de 1, ¿eh? Por lo tanto, me queda de esta forma. Si yo despejo esto, me queda así, ¿no? ¿Eh? Porque lo que tengo es x por diferencial de x. Así que despejé eso y me quedó simplemente du sobre 2. Ahora aquí, en esta parte, x a la cuarta es como colocar u al cuadrado, ¿no? Más 1. Entonces aquí me queda un medio de la integral diferencial de u sobre u al cuadrado más 1. Y bueno, pues eso ya está en la tablita, ¿no? En este caso, a vale 1, ¿no? Por lo tanto, esa integral que yo le voy a llamar i es igual a un medio del arco tangente de u. Pero, ¿cuánto vale u? Perdón, a ver, sí, de u, ¿no? En este caso, u vale x al cuadrado, ¿no? Así que una vez lo colocamos así. Ahora vamos con la otra integral. Sería y al cuadrado sobre y a la sexta más 1, diferencial de y. Hacemos lo mismo, a ver. ¿Qué pasaría si y al cubo es igual a u? Tal que al elevar al cuadrado, me va a quedar pues que y a la sexta es igual a u al cuadrado, ¿no? Entonces, de aquí vamos a diferenciar. Me queda 3y al cuadrado diferencial de y igual a diferencial de u. Despejando lo que tengo, ¿ya? Que es y al cuadrado por diferencial de y. Me queda que tengo du sobre 3, ¿no? Entonces,
numerador es igual a du sobre 3. Y aquí en la parte inferior, el denominador es igual a u al cuadrado más 1. Entonces, esto yo lo puedo expresar como un tercio de la integral diferencial de u entre u al cuadrado más 1, pero para este caso, u es igual a y al cubo, ¿no? Por lo tanto, la segunda integral es igual a un tercio del arco tangente de u. Pero en este caso, como dije, u es igual a y al cubo, ¿no? Y listo. Entonces ya hemos integrado, vamos a simplemente reemplazar, colocamos aquí, reemplazando en la ecuación diferencial, tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, sería un medio del arco tangente de x al cuadrado más un tercio del arco tangente de y al cubo. Y esto es igual a una constante c. En este caso yo no puedo despejar y, ¿no? O sea, se puede, pero es un proceso un tanto tedioso, ¿no? Así que como no hace falta despejar y, porque no me lo pide el ejercicio, simplemente me da una condición inicial. Ya esa condición inicial dice que cuando x vale 0, y vale 1, ¿no? Entonces con ese dato yo ya puedo hallar el valor de la constante c. ¿Ok? Entonces, veamos qué hacemos. A ver. Por si acaso, esta es la solución general, ¿no? Lo voy a remarcar. A ver. Ahí está. Un momento. Ahora con esta condición vamos a hallar la particular, ¿no? Entonces, reemplazando. En la solución general, ya tengo un medio del arco tangente de 0, ¿no? Más un tercio del arco tangente de 1, ¿no? Al cubo y esto al cuadrado, igual a c. Entonces, ustedes en su calculadora en radianes van a colocar todo esto, ¿ya? Y me dicen cuánto sale c. Los espero. Recording stopped. Por favor, me avisan. ¿Cuánto? 15. Radianes, pues. A mí me salió pi sobre 12. Pi sobre 12, ya. A ver, para que coloques tu calculadora en radianes, no sé cuál ocupas, creo que ocupas la Casio, ¿no? La normal, ¿no? ¿Cómo es? Si mal no recuerdo, debes apretar Shift Mode 4, creo que, ¿no? Para radianes, no sé. Pero ya, bueno, ya lo ves ya en YouTube, colocas Casio, radianes. Y bueno, esto es pi 12, ¿no? Pi entre 12, ¿cierto? Eso no salió. Ya. Muy bien. Entonces, nos salió que sale pi entre 12. Por lo tanto, reemplazando, me queda un medio arco tangente de x al cuadrado más un tercio el arco tangente de y al cubo igual a pi entre 12. Quizás muchos se van a asustar porque esto no está en la respuesta, ¿no? La respuesta está como
y medio, ¿no? Pero si multiplicamos todo esto por 6, ahí entonces aquí me va a quedar 6 entre 2, 3, ¿no ves? 3 arco de tangente de x al cuadrado. 6 entre 3 es 2, ¿no? Arco tangente de y al cubo. Y aquí sería pi medio, ¿no? Y ahora sí hemos llegado a la misma respuesta que el libro. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí hay preguntas? Hola, ¿me escuchan? Sí, se lo escucho. Oh, claro, vos. Ya, me avisan para que continúe, ¿ya? Cuando acaben de copiar, me avisan. Continuemos, sí. Okay. ¿Quieren que sigamos haciendo de esta parte de su práctico? ¿O pasamos a otra cosa más, a la parte de número? A ver, sería al práctico 2, ¿no? ¿Cómo es esto? No entiendo bien el nombre. Sería a la parte 3, ¿no? Ah, sí. ¿Seguimos uno más o vamos a la parte 3? Uno más, por favor. Ya, a ver. ver. Elijan, De la otra elijan. hoja. ¿Cuál? ¿Qué número? El número 19. Ah, ya. Ya. Ya lo vi. Creo que me odia. A ver. Bien. Entonces aquí tengo dr de tita igual al seno de tita más e elevado a 2r por el seno de tita. Y aquí tengo 3e a la r más e a la r por el coseno de tita. Ya. Aparentemente se ve complicado, ¿no? A ver, veamos si es verdad. La condición inicial sería entonces que cuando el ángulo sea pi medio, o sea, tita valga pi medio, entonces el radio debe valer cero, ¿no? R, por si acaso, esto de aquí está expresado en coordenadas polares, ¿no? Entonces, en este caso, la variable dependiente sería el radio y la variable independiente sería el ángulo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver si podemos expresarlo como un producto, o si podemos,
factorizar algo, ¿no? Entonces, siempre que ustedes quieran ver si es una ecuación diferencial, es variable separable o no, intenten factorizar lo más que se pueda. Colocamos aquí solución. Ya está expresado como la primera forma, o sea, está expresado de esta manera, ¿no? Así, está despejada la derivada. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Colocamos nomás así, dr de tita, factorizamos el numerador, a ver si podemos. Se puede, ¿no? El seno. Entonces, sacamos el seno de tita afuera y me va a quedar 1 más e elevado a 2r. Muy bien, todo esto lo divido entre, a ver, aquí también yo puedo factorizar ese exponente, ¿no? Sería e elevado a r, que me queda 3, más el coseno de tita, ¿no? Correcto, entonces ya factoricé. Ahora la pregunta es si yo puedo expresar todo esto como funciones únicamente de r y únicamente de tita, ¿no? Y la respuesta es sí, porque todo esto de acá está dependiendo de tita y todo esto está dependiendo únicamente de r. Si aquí tuviera tita, ya se arruina, ¿no? Entonces, ahora lo que me queda es simplemente separar variables, ¿ya? Aquí tengo el diferencial de r, así que voy a colocar acá todas las funciones que dependan únicamente de r, ¿no? Por lo tanto, este pasa a multiplicar y este otro pasa a dividir, ¿no? ¿Qué fue? A ver, alguien escribió. Ah, bueno, gracias por hacerme acuerdo. Recording in progress. Bien, entonces seguimos acá y ese diferencial de tita pasamos a multiplicar y aquí deben quedar únicamente funciones de tita, ¿no? Sería 3 más el coseno de tita. Y listo, ¿no? Ahora lo único que me queda sería integrar. Aquí, por si acaso, esto es 2, ¿no? Hay un 2 acá. Bien, entonces, a ver. Si no hubiera este 2, sería fácil. Ahora, como está el 2, debo otra vez recordarme de esto, ¿no? No se olviden de esta integral que es muy usada ya en ecuaciones diferenciales. Entonces, lo único que hacemos aquí es lo siguiente. Colocamos la integral y va a ser igual a e a la r sobre 1 más e a la 2r, ¿no? Así estamos integrando por separado. Ya, entonces hacemos un cambio de variable. O si quieren, esto se puede escribir de esta forma, ¿ya? A ver, 1 más e a la r elevado al cuadrado. Bien. Entonces, si hacemos el cambio de variable que e a la r sea u, diferenciando me queda e a la r diferencial de r simplemente. Por lo tanto, aquí tendría lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer una pequeña línea de separación. Ahí. Listo. Por lo tanto, aquí yo tendría lo siguiente. Esto borramos y escribimos acá. Tendría la integral del diferencial de u entre 1 más u al cuadrado, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Eso me va a salir a mí el arco tangente de u, ¿no? Pero en este caso, u vale e a la r. ¿Estamos? Listo. Ahora, ¿qué más sería? Bueno, la integral 2 vendría a ser seno de tita, diferencial de tita, entre 3 más el coseno de tita. Muy bien. Ahora, bueno, pues, recuerden siempre, para ver si tengo un cambio de variable o no, debo fijarme si en alguna parte de la integral yo tengo justamente una derivada o la derivada de una función, pero esa derivada debe estar multiplicando justamente al diferencial. Ya no dividiendo. Por lo tanto, si yo me doy cuenta acá que el 3 más el coseno de tita, esto es igual a u, pónganle. Al diferenciar, pues yo tengo lo siguiente, ¿no? Menos el seno de tita, ¿no? Diferencial de tita igual al diferencial de u. O sea que esta es la derivada de todo esto, ¿no? Y justamente está multiplicando acá en el numerador. Por lo tanto, seno
de tita, diferencial de tita, es igual al menos diferencial de u. Por lo tanto, aquí me va a quedar la integral de menos de u entre u. Y eso no es más que menos logaritmo natural de u, ¿no? En este caso, u es igual a 3 más el coseno de tita, ¿no? No le pongo la constante porque aquí voy a colocar al final. Bien, por lo tanto, escribimos aquí, reemplazando, vamos a llamarle a esta ecuación 1, ¿ya? En 1, tengo lo siguiente. Sería el arco tangente de E a la R, ¿no? Y aquí vamos a ponerle más, o bueno, como está el otro miembro, voy a ir haciendo más, ¿ya? Que sería este menos logaritmo natural de 3 más el coseno de tita. Pensaba pasarlo este de aquí como positivo, pero bueno, así lo dejamos, ¿ya? Y luego, aquí vamos a colocarle, a ver, más C. Muy bien. Creo que hasta aquí vamos bien. A ver. E a la 2R, a la R. Sí, creo que estamos bien, ¿no? 1 más R cuadrado. Ya, solamente que esto de aquí como que no aparece, ¿no? Ahí ya en la solución de esa ecuación. ¿Correcto? No sé por qué. A ver. Que para que me aparezca ese arco tangente, o sea, tendría que tener algo similar a esto, ¿no? Aquí en esta parte tendría que tener algo como esto, ¿no? Si quieren aquí un 3 al cuadrado más un coseno al cuadrado de tita, ¿no? Para que haga un cambio de variable y me quede en función del arco tangente. Pero como este coseno no está elevado al cuadrado, entonces lo que ahí aparece en su libro, según veo yo, está mal, ¿no? No sé si ustedes pueden verlo acá. Sale el arco tangente del coseno de tita, ¿no? ¿Eh? Y justamente es imposible que me salga eso, ya que aquí no está elevado al cuadrado el coseno, ¿no? ¿Eh? Como para que aplique esa integral, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. ¿Ya? Y bueno, pues, esa es la solución general. Ahora, para la particular, tendríamos que evaluar simplemente, ¿no? O sea que, a ver, en la general colocamos aquí solución general y la particular vendría a ser evaluando, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale C, no? Ahora sí. Aquí yo tendría que reemplazar donde tengo el ángulo por pi medios y donde tengo el radio por cero, ¿no? Entonces, el arco tangente de cero, perdón, de E elevado a cero menos logaritmo natural de 3 más el coseno de pi medio, ¿no? ¿Ya? Más C. Entonces, aquí me va a quedar pi medios. Y aquí me va a quedar menos logaritmo natural de 3. ¿Correcto? Por lo tanto, C es igual, a ver, lo colocamos acá. C es igual al logaritmo natural de 3 más pi medio. Por lo tanto, la solución particular vendría a ser lo siguiente. A ver, colocamos acá, arco tangente de E a la R, y aquí, bueno, vamos a colocarle más, ¿ya? Más logaritmo natural de 3 más el coseno de pi medios, perdón, de pi solo, perdón, de tita, ¿ya? Y aquí la constante que vale logaritmo natural de 3 más pi medios. ¿Ok? Y esa es la solución. Ahí. Bien, entonces en esta parte hago una pequeña corrección. Ya en el libro está como si esto fuera al cuadrado. Así. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos con la parte 3, ¿cierto? ¿Hasta aquí todo se entendió? ¿O hay alguna consulta? ¿Hola?
Recording stopped. Sí, se entendió bien. Ya. Ahora la parte 3. ¿Cómo? No te escuché bien. Ahora la parte 3. Ah, ya. Pensé hasta la parte 3. Bueno, ya. A ver. ¿Qué es la parte 3? Ya. Coloquemos aquí parte 3. Enseguida voy a seguir grabando. Y dejamos random. Recording in progress. Entonces aquí me dice que vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma y igual, bueno, la derivada está despejada y aquí tengo una función que depende de una expresión lineal, ¿no? Muy bien. Entonces, en la primera tengo prima igual al seno de 3x menos 7y, ¿no? Entonces, aquí el cambio de variable sugerido para que todo esto quede en función solamente de una variable es el siguiente, ¿no? De que ax más by, inclusive con c, ¿ya? Más c, sea igual a una variable nueva llamada u. ¿Bien? Entonces, en este caso, c vale 0, ¿no? Porque no tengo el término independiente. Pero da igual, ¿ok? Si colocamos acá solución, y tenemos entonces el cambio de variable, ¿no? Entonces aquí tendría 3x menos 7y igual a u. Por lo tanto, al diferencial me queda lo siguiente. 3 diferencial de x menos 7 diferencial de y igual al diferencial de u. Ahora yo elijo cuál despejar, digamos. Por ejemplo, yo tengo aquí expresado en forma de diferenciales, me va a quedar así, ¿no? ¿Ves? La ecuación de y de x igual al seno de 3x menos 7y. Ahora yo decido, por ejemplo, cuál despejar, ¿ya? En este caso no hay mucho para pensarlo, ¿ya? Un segundo, alguien me está llamando. ¿Ya? Un momento. Recording stopped. Bueno. Recording in progress. Ya, ¿dónde estábamos? Ya, a ver. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo dos términos, ¿no? Siempre al diferencial tendré dos términos. Ahora yo decido dónde reemplazarlos, si es que despejo y o despejo x, ¿no? Entonces, por lo general, en el caso de que yo tenga algo así, a ver, si esto yo lo llevo a esta expresión, una función que depende de dos variables, de x más otra función que depende también de dos variables, de y igual a cero. En el caso de que esta función de acá, por ejemplo, tenga dos términos, ¿sí? Y esta de acá tenga solamente un término, al yo reemplazar, o sea, al yo despejar de aquí de x, me va a quedar algo así, ¿no ves? De y, y aquí más de 1, ¿eh? ¿Correcto? Entonces yo esto lo reemplazo acá y tendré otros dos términos, ¿no? Por lo tanto, al multiplicar todo, tendría que trabajar con cuatro términos. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no, eh? Entonces, es más trabajo, ¿no? Entonces a mí me conviene despejar de y y simplemente reemplazarlo acá, ¿no? Porque este tiene solamente un término. Y aquí tendré dos, ¿no? Entonces, dos por uno, dos términos. Es un poco más fácil y menos largo, ¿no? ¿Correcto? O sea, es más corto. Entonces, esa es la idea. Como aquí simplemente tengo uno, no hay lío, ¿no? Puedo reemplazarlo donde sea. Puedo despejar o el de x o el de y, ¿no? Entonces, lo más fácil siempre es despejar de y, ¿no? Ya, casi nadie se complica aquí con dx.
Pero ya saben, en el caso de que tengan muchos términos para Y, o sea, aquí esté multiplicando muchos términos en Y, entonces ahí se hace el cambio, ¿ya? Bien, despejando Y, si quieren despejando de Y, tengo lo siguiente, ¿no? Sería que el diferencial de Y es igual, bueno, diferencial de U menos 3, diferencial de X sobre menos 7, ¿no? Que esto sería lo mismo que escribir 3 diferencial de X menos diferencial de U entre 7. Ahora, eso es lo que yo voy a reemplazarlo en esta parte, ¿no? Por lo tanto, vamos a colocar aquí ecuación 1 y escribimos reemplazando. En 1 tengo lo siguiente. 3 diferencial de X menos 10. Diferencial de U o de U entre 7. Todo esto entre el diferencial de X, ¿no ves? Y colocamos seno de U. Siempre que yo reemplace el cambio de variable, ya todo debe quedarme en función de la nueva variable, ¿no? Que es U. ¿Ok? Entonces las variables nuevas serían X y U, ¿no ves? Muy bien, entonces, si esto lo desglosamos, me va a quedar acá 3 diferencial de X sobre 7 menos diferencial de U sobre 7. ¿Ok? Y aquí me va a quedar simplemente el seno de U, ¿no? Aquí me estoy olvidando, creo que dividir todo esto entre diferencial de X, así que esto de acá tiene que bajar también. Muy bien. Ahí estamos. Ahora también distribuimos el denominador, ¿no? Como es común para ambos términos en el numerador, colocamos aquí 3 sobre 7, diferencial de X entre X menos diferencial de U entre diferencial de X, y aquí el 1 séptimo, ¿no? La derivada de una variable con respecto a esa variable es 1, ¿ya? Y seguimos entonces. 3 entre 7, aquí me va a quedar menos 1 séptimo diferencial de U entre X seno de U. Bien, entonces, para no trabajar con fracciones, vamos a multiplicarlo todito por 7, ¿ya? Entonces aquí me queda 3 menos du entre dx igual al seno de u, ¿no? Entonces, seguimos con esto. Copiamos. Y me avisan, por favor, para que vaya a la siguiente página. Recording stopped. Sí. ¿Algo más? Todo bien, ¿no? Me avisan, porfa. Ok, entonces continuamos. Recording in progress. Muy bien, ahora vamos a despejar siempre esa derivada, ¿no? Por lo tanto, me va a quedar menos du entre dx igual 7 seno de u menos 3, ¿no ves? Todo esto lo multiplicamos por menos 1, me va a quedar du entre dx igual a menos 7 seno de u más 3, ¿no? Y bueno, ya vi la integral ya. Y eso pasa cuando te inventas ejercicio, ¿no? A ver,
du entre dx igual a 3 menos 7 seno de u. Esta integral imposible de sacarlo, ¿ya? Entonces aquí sería du entre 3 menos 7 seno de u. Y aquí diferencial de x, ¿no? Entonces esto lo hacen en la calculadora y van a ver que no les va a salir, ¿ya? Entonces esta integral de aquí no tiene solución, ¿ok? O al menos en los números. ¿O si tiene? Sí tiene, a ver, porque, bueno, si multiplicamos por la conjugada, podríamos colocarlo cero. O sea, yo me refiero a este tipo de integrales, ¿no? Que son las elípticas. No sé si ustedes vieron. A ver, por ejemplo, algo así. Seno, creo que es al cuadrado de x también, ¿no? Este tipo de integrales son elípticas y no tienen solución, ¿ya? Y creo que, bueno, es parecida a esta, ¿no? Creo que aquí si multiplicamos por la conjugada puede salir algo similar, ¿ya? Pero bueno, a ver, de todas formas intentemos a ver si sale algo coherente, ¿no? 3 menos 7 seno de u, multiplicamos por la conjugada, aquí va a ser 3 más 7 seno de u, ¿no? Y bueno, 3 más 7 seno de u. Y bueno, aquí no le veo mucho, o sea, no le veo mucho futuro a esto. Pero de todas formas vamos a darle un intento, ¿ya? Aquí me va a quedar 9 menos 40. Bueno, coloquémosle así, ya 3 al cuadrado menos 7 al cuadrado seno al cuadrado de u, ¿no? Y aquí, bueno, pues tendríamos que expresar esto aquí como un coseno. Me va a quedar 1 menos coseno cuadrado. Y aquí, bueno, pues eso elevado a la. Eso de aquí me va a quedar A ver, creo que puede ser que salga. A ver, sigamos intentando. Pero esto ya es un poco más tedioso, ¿no? Yo tenía pensado, como he despejado de aquí, o sea, despejé Y. Tenía pensado despejar X, capaz sale algo diferente, ¿no? Pero bueno, a ver, en este caso. Aquí sería 3 al cuadrado menos 7 al cuadrado y aquí me va a quedar 1 menos coseno al cuadrado de x, ¿no? Perdón, de u. De u. Y a ver, veamos si ahora sí. 3 más 7 seno de u. Todo esto entre 9 menos 49. Y más 7 coseno cuadrado de u. Creo que sale, ¿no? A ver. Entonces aquí me va a quedar 3 más 7 seno de u entre, esto me va a quedar 40, ¿no? Menos 40, o si quieren pongámosle 7 coseno al cuadrado de u, menos 40. Y aquí sí va a salir, ¿no? Si hacemos un cambio de variable, coseno de u, ¿ya? Igual, qué sé yo, a b. Entonces, esto me va a quedar como u al cuadrado. O sea, se puede, pero es largo, ¿ya? En este caso. Ok. Entonces, esto de aquí yo les recomiendo que lo hagan con la calculadora, ¿ya? Porque para hacerlo aquí me va a demorar unos 20 minutos y no es la idea, digamos. Ok. Entonces, esto ustedes le ponen ya integrar. ¿Ya? Igual al comienzo me estaba confundiendo con otra integral que era la elíptica, pero esta no es elíptica, así que sale solamente que es largo, por lo visto. ¿Ya? Bien, sigamos ahora con otro ejemplo. Espero que este salga. Ya. Hagamos la 5. Y' igual a la raíz cúbica de 5x menos 7y más 2. Igual, de todas formas, en el caso que les aparezca algo raro, intenten despejando la otra variable, ¿ya? A ver si les sigue apareciendo esa integral rara. Bien, ahora aquí lo mismo, ¿no? Colocamos solución y 5x menos 7y
más 2 igual a u, diferenciamos, me queda 5 diferencial de x menos 7 diferencial de y, y aquí igual a diferencial de u, ¿no? Entonces, a ver, ya, a ver, reemplazando todo esto en la ecuación diferencial que tiene esta forma, 5x menos 7y más 2, entonces veamos qué nos sale, ¿ya? A ver, de aquí, al despejar diferencial de y, me queda lo siguiente, ¿no? Me queda entonces 5 diferencial de x menos diferencial de u entre 7. Y al despejar el diferencial de x, por si acaso, ¿no? Me va a quedar du más 7 diferencial de y entre 5. Entonces, despejé esto de aquí por si acaso, ¿no? Capaz me sirve en el caso de que me dé una integral rara con esto. Entonces, a ver, reemplacemos en esta parte. Primero en dy, a ver qué sale. 5 de x menos du sobre 7. Todo esto sobre el diferencial de x, ¿no? Que me va a quedar entonces. Bueno, todo esto yo ya lo definí como u simplemente. Por lo tanto, aquí me va a quedar 5 entre 7. Esto ya lo hacemos más directo. Menos 1 entre 7 diferencial de u sobre diferencial de x igual a la raíz cúbica de u, ¿no? Bueno, otra integral larga. Multiplicamos todo por 7. Me va a quedar 5 entre derivada de u, derivada de u sobre, con respecto a x, ¿no? Aquí sería 7 la raíz cúbica de u. Y bueno, a ver. Esto de aquí está para rato, ¿ya? Pero se puede. Vamos a despejar esa derivada, a ver. De u con respecto a x, me va a quedar 5 menos 7 la raíz cúbica de u, ¿no? Ahora, ¿cómo integro eso? Bueno, ese ya es otro problema, ¿no? Yo les recomiendo que repasen algo que se llama fracciones parciales, ¿ya? Esta integral sale con eso. Y deben colocarlo de esta forma, ¿ya? Como el 5 lo van a escribir como la raíz cúbica del 5 elevado al cubo. Y acá el 7 como la raíz cúbica del 7 elevado al cubo, ¿no? Y aquí simplemente van a colocar la raíz cúbica de u. O si quieren, lo expresan de esta forma, ¿no? A ver. Ahí está bien, mejor no. Voy a complicarlo más. A ver, ahí nomás. ¿Ya? Bien, entonces, ahora debes recordarse de un caso de factorización, ¿no? Creo que es así. A al cubo menos b al cubo. Esto es igual a a más b. O, ¿cómo era esto? Creo que era a menos b, ¿no? Y aquí ya iba con todo positivo, ¿no? A al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Entonces, ustedes lo factorizan de esta forma, esto de acá, ¿ya? Y luego, una vez esté factorizado el denominador, hacen fracciones parciales, ¿no? Eso es lo malo cuando te inventas ejercicio, ¿no? Salen cosas raras, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, esto si ustedes lo ponen en la calculadora, sale de una, ¿no? Creo que sale con logaritmo esto, ¿ok? Entonces, a ver, voy a probar yo, a ver. Tres radianes, integramos aquí 1 sobre 5 menos 7 raíz cúbica de, vamos a ponerle u. Ahí está.
Le dije, no sale con logaritmo, ¿no? Esto ustedes ya lo copian acá. Esa es la respuesta, ¿ya? Bueno, no sé qué pasó con esto. Ya. Entonces, sale esa es la respuesta de la integral, ¿no? Por lo tanto, ya aquí ustedes simplemente ponen todo ese chorizo, ¿ya? Y todo esto es igual a x más c, ¿no? ¿Ok? Luego reemplaza, ¿no? El valor de u. ¿U a cuánto era igual? A todo esto, ¿no? 5x menos 7y. 7y más 2, ¿no? Esto ustedes aquí ya lo reemplazan. Y siempre debe quedar todo en función de sus variables originales, ¿no? Es que eran x y y. Y listo. Entonces esto no lo hacemos porque es sumamente largo. Ya yo me demoraría explicando paso a paso una media hora o 20 minutos. ¿Ok? Bien. Entonces vamos ahora con la parte número... ¿Cuánto sería? ¿4? ¿Cuál es la parte número? Ah, aquí está, ¿no? La parte número 4 de su práctico. Tenemos lo siguiente. El caso en el que tenemos y multiplicando una función que tiene productos de x con y más y, que multiplica una función que tiene productos también de x con y, ¿no? Y es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en estos casos, creo que se sugiere un cambio de variable. Si mal no recuerdo, el cambio de variable es este, ¿no? X por Y igual a U. ¿Ya? Pero a ver, veamos qué pasa. Vamos con el ejemplo número 2. Ejemplo 2. ¿Ya? Tengo Y más 3XY al cuadrado. Diferencial de x más 2x al cuadrado y, diferencial de y, igual a 0. Entonces, voy a factorizar lo más que pueda primero, ¿no? Me va a quedar, bueno, coloquemos solución. Solución. Factorizo siempre todo lo que pueda factorizarlo, lo hago, ¿ya? En este caso sale y, y aquí me va a quedar 1 más 3xy simplemente, ¿no? Diferencial de x. Más... Aquí saco y, y me va a quedar 2x al cuadrado, ¿no? Diferencial de y. Perdón, aquí se tiene que ir la x, ¿no? Ya, para que me quede como un producto de x por y. Entonces acá me va a quedar x por y, ¿no? Listo. Entonces las funciones que dependen de un producto de x por y están aquí, acá. Muy bien. Entonces... De hecho, aquí debe quedarme solamente la x. A ver, aquí esto lo copié tal cual, ¿no? Como está, así como lo puso el docente, pero aquí debí colocarle otra cosa. A ver, no sé por qué igual copié lo mismo, el mismo error que el docente, ¿no? Aquí debe ser x y aquí debe ser y. ¿Ya? Ahora sí. Por lo tanto, si aquí tengo x en el diferencial de y, este 2 debe ir a la función, ¿no? Entonces lo borramos esto. Y aquí colocamos x y el 2, ¿no? Ahora sí, aquí tengo una función g y aquí tengo una función f, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Entonces, el cambio de variable que yo me recuerdo, ¿ya? Este igual no lo tengo bien fresco, es este de aquí. No sé si el docente le dijo lo mismo. ¿Este es cierto, el cambio de variable? ¿Sí? ¿Lo escucho? Por favor, dígame. Bueno, creo que están comiendo.
Entonces, vamos a diferenciarlo, ¿ya? Diferenciando me queda lo siguiente. Aquí me va a quedar x, bueno, y por dx más x por dy igual al de 1. Ahora, bueno, pues, ahora sí me fijo cuál tiene más términos, ¿no? Este de aquí tiene más términos. Por lo tanto, no voy a despejar de x, porque no quiero multiplicar otros dos acá para que me queden 4. Sino que multiplico donde yo, o sea, reemplazo donde yo tenga menos términos, ¿no? Que es aquí. Así que voy a despejar de y, ¿no? Por lo tanto, aquí me va a quedar de u menos y de x sobre, vamos a colocar acá, x, ¿no? Despejando de y. Muy bien. Y también acá vamos a despejar y. Y es igual a u entre x. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Y vale u sobre x, 1 más 3u, ¿no? Diferencial de x más x por 2u, diferencial de y, que equivale a todo esto. Muy bien. Entonces, lo que yo tengo aquí es lo siguiente. Tengo 3, perdón, tengo u más 3u al cuadrado entre x, diferencial de x, más, se va esta x con esta x, y me queda 2u diferencial de u, menos 2u por y diferencial de x, ¿no? ¿Ya? Y bueno, a ver, bueno, pues aquí tengo otra vez y, ¿no? ¿Ve? Y como yo estoy despejando acá el diferencial de y, todo debe quedarme en función de la variable nueva que es u y x, ¿ya? Entonces esto de acá igual debo reemplazarlo, ¿no? Entonces y vale u sobre x, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, volvemos aquí y agrupando los diferenciales, ¿no? Me va a quedar u más 3u al cuadrado entre x menos 2u al cuadrado entre x, ¿no? Todo esto está con el diferencial de x. Más 2u diferencial de u igual a 0, ¿no? Entonces, como tengo el denominador común, puedo restarlo, ¿no? Me va a quedar u más 3u al cuadrado menos 2u al cuadrado entre x, ¿no? Diferencial de x. Más 2u diferencial de u igual a 0. Se va este con este. Me va a quedar simplemente u al cuadrado más u entre x diferencial de x más 2u diferencial de u igual a 0. Muy bien. Entonces lo único que me está molestando aquí es esto, ¿no? Esta función de acá, porque depende de u y estoy multiplicando el diferencial de x, ¿no? Entonces, separando variables, ya voy a dividir todo entre u al cuadrado más u. Por lo tanto, aquí me va a quedar lo siguiente, ¿ya? Esto lo voy a hacer un poco directo, ¿ya? Estamos sobre hora. 1 entre x diferencial de x más 2u diferencial de u sobre u al cuadrado más u. Integrando, me queda el logaritmo natural de x más, aquí vamos a hacer una pequeña jugada, ¿ya? Porque esto igual es largo. 2u más 1 menos 1 entre u al cuadrado más u diferencial de u igual a 0. Bueno, aquí ya sería c, ¿no? Porque estamos integrando también. Y esta integral ya es un poquito más sencillo que la anterior, pero igual sigue siendo largo, ¿no? No sé, ustedes lo hacen con la calculadora, creo que ahí me dijeron que usan Photomat, ¿no? Entonces ocupan eso, ¿no? Pero bueno, más o menos esta integral, ya que vamos a llamarle i, voy a darle un pequeño bosquejo de cómo se resuelve esto, ya, para que luego tengan idea al menos, ¿no? Entonces aquí ya vi una cosa, un cambio de variable, así que voy a separar todo esto, porque sé que la derivada de esto está arriba, ¿no? Entonces, para mí un poco más fácil. Y esto se hace con un cambio de variable, ¿no? La variable nueva que sea z. ¿Ya? Y esto de acá se hace con fracciones parciales. Así de simple. Entonces ustedes ya integran, ¿no? De hecho, a ver, voy a ver si puedo hacerlo acá con la calculadora para ahorrar tiempo.
Vamos a colocar aquí la integral, ¿ya? De 2u entre u al cuadrado más u. Y aquí colocamos también la variable u, ¿no? A ver. Ya, 2. 2u más 1. Qué raro, a ver. Bueno, salió esto, ¿no? Que está un poco raro, sí. Pero bueno, ya asumiendo que esta es la respuesta, 2u u cuadrado más u, ya bueno, entonces aquí vamos a colocarle lo siguiente, ¿ya? A ver. Qué raro que salga esto, la verdad. Pero bueno, ya. Coloquemos logaritmo natural de x. Y acá va a ser 2 logaritmo natural de u más 1. Increíble que salga eso, pero bueno. Ya está. Igual a c. Entonces aquí colocamos logaritmo natural de x más logaritmo natural de u más 1. Sabemos que u es igual. ¿U es igual a cuánto? X por y, ¿no? Entonces colocamos aquí x por y más 1 elevado al cuadrado. Logaritmo natural de... Pongámosle aquí así nomás como está ya. O C. Así que aquí me va a quedar de esta forma, ¿ya? Despejando. Ahí, ¿no? Y listo, esa es la solución. Ya, aunque esta integral de aquí van a revisarla, ¿ya? Esta integral 2u entre u al cuadrado más 1 más u, ¿ya? Según yo se resuelve así, pero aquí salió esta respuesta, ¿no? Igual vean, ¿no? Vean que les sale ahí y me dicen. Ok, entonces, ahora la parte 4 ya creo que habla de las homogéneas, ¿no? Eso ya es, a ver, eso ya es más sencillo. Perdón, parte 5, ¿no? Vamos a colocar aquí parte número 5. Y me dice que indique el grado de homogeneidad de las siguientes funciones utilizando la definición correspondiente, ¿no? Entonces, sea f, ya, por ejemplo, una función... Bueno, pues en R2, en R, ¿ya? Que aquí tiene dos variables, X, Y. Y la imagen es una variable Z, si quieren. Una función de una variable. Entonces se dice que F es homogénea si, bueno, pongámosle homogénea de grado N si, al evaluar f con un parámetro lambda, ¿ya? Me sale esto, ¿no? Lambda la n por f de x, y. O sea, si yo puedo factorizar lambda, ese parámetro, y aquí tengo una potencia, ¿no? N pertenece a los reales. Por lo tanto, se dice que tengo una función f que es homogénea de grado n, ¿no? Si puedo hacer esto acá. Entonces, vamos con un ejemplo. El ejemplo número 3, ¿no? Tengo aquí f de xy raíz de x menos la raíz de x menos y. Entonces esa es la función. Ahora, si se cumple esto, lambda por x, lambda por y, si yo puedo factorizar lambda, entonces es homogénea, ¿no? Entonces veamos. Donde tengo la x, reemplazo por lambda x. Donde tenga la... Y también lo mismo, ¿no? Por lambda Y. Entonces yo veo que aquí sí puedo factorizar, ¿no? Sería aquí raíz de lambda por la raíz de X menos raíz de lambda. Y aquí, bueno, hagámoslo paso a paso, ¿ya? Lambda X menos Y
Y esto se puede escribir como la raíz de lambda por la raíz de x menos la raíz de lambda por la raíz de x menos y. Entonces, sí se puede factorizar. De hecho, lambda vale un medio, ¿no? Y me sobró o multiplicado por la función original, ¿no? Que aquí está la función original, aquí despejé lambda. En este caso, n es igual a un medio. Por lo tanto, yo digo que f es homogénea, ¿ya? De grado un medio. ¿Correcto? Bien. Ahora, y así deben trabajar, digamos, con las demás expresiones. ¿Ok? Vamos entonces, ¿qué más falta? Hay un inciso, ¿no?, que nos dice que demos ejemplos de funciones homogéneas que cumplan las siguientes características, ¿no? Por ejemplo, a ver, la 6, ¿no? Una ecuación que tenga grado menos 1 y 3 términos, ¿no? Entonces, bueno, una función homogénea, ¿no? Entonces, a ver, f de x, y, por ejemplo, que tenga 3 términos, me dice, bueno, vamos a colocar aquí x a la menos 1 más y a la menos 1 más x sobre y al cuadrado, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué hago eso? Porque yo sé, bueno, aquí el exponente es el mismo, así que obviamente que van a ser homogéneas estas dos. Y aquí, bueno, pues el exponente de lambda va a cambiar un poco, ¿no? Aquí tendré lambda x y abajo tendré lambda al cuadrado por y al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar lambda a la menos 1 y sí voy a poder factorizarlo, ¿no? Juntamente con estos dos. Entonces, ahí está. Y bueno, para los demás ejemplos es más de lo mismo. Simplemente hay que pensar un poquito. Y recuerden que para ver si son homogéneas o no, ya, simplemente fíjense cómo están x y y. Si x y y están como producto, entonces los exponentes se suman. Si x y y están como un cociente, entonces los exponentes se restan, ¿no? Si esto tengo aquí m y aquí n, entonces esto es igual a x. En el caso, para ver si es que son homogéneas o no, se considera, digamos, que tanto x como y son iguales, ¿no? Para ver, ¿no? Por ejemplo, si x y y fueran iguales, aquí tendría un término que, si quieren, u elevado a menos 1, ¿no? ¿Correcto? Si x y y fueran iguales. Entonces, como todos tienen el mismo exponente, son homogéneos. Más o menos, guíense por eso, ¿ya? Entonces, hagamos el último, a ver, el 8. Ya dice que grado, menos un medio y 4 términos. Muy bien, este menos un medio, bueno, me suena más o menos a esto, ¿no? U a la menos un medio es como si yo colocara aquí 1 entre la raíz de 1, ¿eh? ¿Correcto? Entonces, una función que dependa de dos variables puede ser una de estas. Lo más fácil es colocar aquí, ¿no? X elevado a menos un medio. Ahora, para un poquito, para que lo compliquemos, 1 sobre la raíz de y. Y aquí vamos a colocarle, si quieren, a ver, arriba, aquí menos un medio. Bueno, ¿qué pasaría si aquí colocamos y y aquí colocamos la raíz de x, ¿no? Entonces, si asumimos, para verificar si son homogéneas o no, les recuerdo, se asumen que x y y son iguales, ¿no? Entonces, aquí tengo un medio en el numerador y se resta el exponente del denominador, ¿no? Que es 1. Por lo tanto, el grado va a ser menos un medio. Y ustedes pueden comprobarlo, ¿no? Como lo hemos hecho aquí. Y le va a dar lo mismo, ¿no? Que el grado es menos un medio. Solamente que aquí me falta un término más. Puede ser la inversa, ¿no? Igual se cumple. Ok, entonces con esto ya finalizamos. Nos vemos el próximo sábado. Se cuidan. Chao, chao. Gracias. Gracias, nos vemos. Se cuidan. Cualquier duda, lo escriben por el grupo. Ya la grabación voy a enviárselo más tarde, en la noche, por ahí. Ok, entonces nos vemos. Chao, chao.